tomando sus posiciones respectivamente. Y se nos viene ejemplar, por supuesto. Bota, sale bota, señores. Ahí vemos a la plancha botando este bonito toro color chuto. Una mezcla entre Brahman y lo que es Vito Brasil. Así es que estamos viendo ese bonito ejemplar que sale. Bueno, ahí se le acerca a Gorgoncito y lo hace de la mejor manera. Se le acerca a Chalateco, es oportunidad para sacarle lo mejor que pueda de ese ejemplar de la noche. Es el primero, por supuesto. Y lo monta Gerardo La Plancha, ¿verdad? Oportunidad de Gorgoncito de acercársele, por supuesto. Bueno, y qué bonito quite de pitón a pitón del Chalateco. Démosle un fuerte aplauso. Vámonos a los toros, mi amigo. Y que la banda me toque en la radio. Bueno, así es, ahí vemos animal buscando querencia. Es un animal bravío, un animal matrero. Por ahí vemos lo que es el gorrión. Tenemos algo preparado para todos ustedes al término del jaripeo. Lo que es el grupo se da, bueno, como decimos, da vuelta para lo que es allá al costado de fuera. Y habrá fiesta, señores, habrá fiesta hasta las 2 de la mañana. Gracias a los organizadores del evento, como lo es el compa Rafa, nuestro alcalde municipal, así como también Lito Bonilla. También el día de mañana tenemos el ganado bravío que se agarra en toreros y jinetes, ya que el día de mañana tenemos los toros bravos del compa Rafa, los consentidos. El día de mañana también tropa norteña. Señores, tenemos preparado aquí en lo que es Comacarán diferentes fiestas aquí en lo que es el jaripeo, ya que allá en la plaza no habrá otra cosa. Si es que nosotros estamos organizando, pues este día tenemos música hasta las 2 de la mañana, hasta que el cuerpo aguante, señores, aquí en lo que es la plaza de toros, gracias a lo que es los patrocinadores de los eventos, Industria La Constancia, Pipipipilsen, señores. Continuamos, por supuesto, con este primer ejemplar que ha salido. Y el gorriencito, la oportunidad del gorriencito le hace. Bueno, y ahorita está de poder a poder con ese ejemplar, el gorriencito. Sale la segunda bota, señores. Ahí viene lo que es Francisco Javier Lachecina, montando este bonito toro prieto de nombre Lucero, marca y fierro. ¡Puerta! Por ahí vemos cómo sale este bonito ejemplar haciendo unas bonitas plateadas, levantando sus posteriores. Este bonito sale, pues, como luchando en lo que es, lleva en sus lomos a nuestro buen amigo Francisco Javier Lachecina, de Honduras, bonito toro de la raza Brahma. Bueno, aquí vemos a lo que es nuestro buen amigo el gorrión, con el elemento primer tercio de lo que es el jaripeo, una bonita chiquilina.
Correcto, ya estamos anunciando que al terminar lo que es el jaripeo, el grupo se queda hasta las 2 de la mañana, señores, hasta las 2 de la mañana, gracias a los que son los organizadores, el compa Rafa, Lito Bonilla y nuestro alcalde también. Así es que bienvenidos, no se queden, no se vayan. También el día de mañana tenemos los toros bravíos, los consentidos de nuestro buen amigo el compa Rafa. Tenemos también tropa norteña que estará tocando hasta las 2 de la mañana. Así es que todo listo y preparado, señores. Fran Rodríguez, tenemos un bonito show para el día de mañana. Así es que también estuvo con nosotros el buen amigo Carlos Fierro. Fierro Caliente. Aquí estamos viendo cómo regalemos un fuerte aplauso ahí a la Chesina, haciéndole una bajada inteligente a este bonito ejemplar, que se ha quedado sorprendido en medio de lo que es la barrera. Por ahí sale, pues, haciéndole un bonito quite a nuestro buen amigo, un pase limpio. Pues que es nuestro buen amigo, el Gorrión. Señores, se lo viene en plaga. Yo tomo. Bueno, que ese ganado viene desde el rancho en Matadero. Y soy como las gaviotas volando de puerto en puerto. ¡Carajo!